Su juicio no estaba escrita. Los escribas grabaron su nombre en las tablillas del infierno durante eones, y cada batalla infundió terror en el corazón de los demonios. Sabían que vendría, como siempre había hecho e iba a hacer.
Nadie pudo resistir ante la horda, salvo el asesino de la muerte. Frente a ella, la desesperación se extendió como una plaga, sembró el miedo entre los moradores de las sombras y los arrastró a abismos más profundos y oscuros. Pero de las profundidades surgió el grandioso, un campeón más poderoso que todos los sabidos. El titán, con su poder y bestialidad incalculables, caminó sobre la llanura y se enfrentó al asesino de la muerte, y allí se libró una intensa batalla. El titán combatió con la furia de los muchos caídos a manos del asesino de la muerte. Pero fue vencido, y con su fracaso fueron derrotadas las hordas sombrías.